Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos y a todas, En primer lugar, agradecer al Consejo General de la Abogacía Española por la organización de las séptimas jornadas de juntas de gobierno y al Colegio de Granada por la cálida acogida. Yo os voy a explicar, como buena práctica del Colegio de Abogados de Madrid, la guía deontológica. La guía deontológica surge como consecuencia de las distintas reuniones que mantiene nuestra decana con despachos de abogados y con abogados a título individual. Y a raíz de esas reuniones que mantiene, se detecta la necesidad de crear una guía práctica. Lo que vemos es que es necesario extender entre la abogacía madrileña una cultura deontológica en el abogado y en la abogada. De tal forma que lo que hagamos es incorporar valores y no veamos la deontología como, como sanción, sino como prevención. El objetivo tiene dos objetivos principales la guía. Por un lado, fomentar la prevención en el cumplimiento de la normativa deontológica y, por otro lado, difundir la buena práctica profesional y resolver las consultas más frecuentemente planteadas por los compañeros. La guía se elabora con carácter divulgativo y didáctico y no pretende ser, lógicamente, una guía exhaustiva porque, como todos sabemos, en deontología la casuística es muy variada. Y está fundamentalmente dirigida a los abogados ejercientes como una aproximación a la deontología profesional. Dado que tiene un carácter descriptivo y genérico, lógicamente no va a poder, no puede considerarse una síntesis de doctrina y por consiguiente no va a poder ser oponible por el abogado o por la abogada en materia de derecho sancionador, ya que vamos a tener que estar siempre al caso concreto. Establece el marco de obligaciones y derechos profesionales de los abogados particulares como adscritos al turno de oficio, así como sobre el funcionamiento del procedimiento administrativo sancionador. Y lo que intentamos es evitar que se incurran en situaciones que puedan conllevar una comisión de infracción por el simple desconocimiento. Esto es una de las cosas que hemos detectado al instruir los expedientes. Por ejemplo, el aportar correos o comunicaciones entre compañeros, vemos que es una práctica mucho más frecuentemente extendida entre los compañeros y lo que hacen es, y lo que evidencia es que ignoran que eso puede ser objeto de sanción. ¿Cómo funciona? Bueno, la guía puede ser visualizada o descargada en lo que es el área reservada del colegio y también aquellos colegiados que nos lo solicitan se le da una copia en papel. Tenemos un apoyo a la guía, que es un servicio de consulta, que lo que hacemos es resolver, tanto de forma presencial, por teléfono, por escrito o vía web, todas las consultas que nos hacen llegar los colegiados y las colegiadas en materia deontológica. Y tanto del ejercicio diario de la profesión, es decir, tengo una duda sobre un caso concreto, como dudas que puedan surgir dentro de un ámbito más abstracto. Normalmente las dudas se suelen resolver en el plazo de 3-4 días y en caso de que sea perentorio lo que hacemos es llamar al colegiado directamente por teléfono para resolverle la duda. Desde que se publicó la guía en el 2015 hemos tenido 3.430 accesos a la guía desde distintas IPs. Se han realizado 10 jornadas de formación, no solamente en el centro de formación del colegio, sino que aquellos despachos de abogados que nos han solicitado la formación para sus miembros, nos hemos desplazado a los despachos para impartir dicha formación. Lo que hemos experimentado es un 88% de incremento en consultas deontológicas desde que existe la guía. Y también la utilizamos como una herramienta de trabajo en algunos másters de acceso. Aquí tenéis la evolución del incremento en consultas, que desde el 2013 al 2016 es un 88%. Hoy le preguntaba a nuestra directora general que hubiera sido muy interesante tener una slide para poder comparar si el número de sanciones había disminuido desde que tenemos la guía deontológica, y me comentaba que no ha disminuido el número de sanciones, pero tenemos que tener en cuenta que hemos ido aumentando el número de colegiados, con lo cual a mayor número de colegiados seguimos manteniendo el mismo nivel de sanciones. Minuto 4, Carmen. ¿Ya? No, sí, vale. 4. Vale. Innovaciones y ventajas. Bueno, pues fomentar el conocimiento y la difusión de la norma deontológica de una forma didáctica, tanto entre los actuales colegiados como a las futuras incorporaciones. Desarrollar, como decía al principio, un modelo preventivo útil para los colegiados, de tal forma que podamos evitar sanciones por el mero desconocimiento de la normativa aplicable. Poner a disposición del colegiado una guía en la que poder apoyarse y resolver posibles consultas que puedan surgir sobre la responsabilidad profesional y las obligaciones deontológicas.
y ya está. Muy bien, muchas gracias, Carmen.